vuelves a soñar. Camino TV. El Camino TV. Señores, buenas noches. Qué bendición poder estar junto a ustedes de nuevo en este su programa de cada miércoles. En su versión Hablemos de Fe, del bloque de programación de Ministerio El Camino a Dios y El Camino TV, que es la parte ya que tiene que ver con todos nuestros programas aquí en este canal, en este radio, en esta televisora. Como siempre, felices de poder compartir con ustedes. Queremos que se sientan cómodos, que se sientan felices, que puedan disfrutar de esta hora en familia, como siempre. Todos nuestros programas son de uso familiar. Queremos que ustedes puedan hacerlo en familia. Nosotros tenemos en nuestro bloque de programa cada lunes un enfoque muy directo a la familia, pero todos nuestros programas son de uso familiar, o sea que usted puede reunirse con la familia para poder compartir con nosotros durante toda esta hora. A propósito de familia, pues tenemos como siempre a dos representantes de dos familias importantes, el papá de Marshall, que se llama Prácede, y de, por supuesto, no solamente el papá de Marshall, sino también el papá de... ¿a usted se acuerda el nombre de la más grande de Prácede? Mía. Mía también. O sea, el papá de Mía y el esposo de Virginia. Así que, Prácede, buenas noches. Y aquí está Matías, un hombre de un elenco también importante. Prácede va corriendo atrás ahí para alcanzarlo, pero ya Matías se le fue adelante. Así que, buenas noches. Buenas noches, Pastor. Buenas noches, Prácede. Contento, como siempre, feliz de estar aquí y de compartir, como todos los miércoles, este que ya es un programa de familia, Pastor. Yo digo que tendremos que ponerle... Como dicen algunos programas, este programa es apto para toda la familia, para mayores de 0 años en adelante, para todo teleaudiente. Y queremos también dar un saludo especial, una bendición especial, que Dios esté bendiciendo a cada uno de los que nos están viendo a través de las redes de internet y que nos verán a través de Facebook. Así que no importa donde usted esté, Dios le ha bendecido de manera especial a través de este su programa, El Camino TV, en su versión Hablemos de Fe. ¿Verdad, mi hermano Prácede? Claro que sí, Pastor y Matías. Buenas noches. Buenas noches a toda esa gente que está ahí siempre esperando esta programación de Hablemos de Fe. Espere siempre lo mejor de parte de Dios. Esperamos que el Señor nos toque, nos unja para llevar a sus casas, llevar a sus vidas la palabra de Dios agradable y perfecta en el orden del Espíritu Santo. Así que vamos a disfrutar este tiempo como Dios manda. A propósito de internet y de las redes sociales, pronto vamos a estar ya haciendo un enlace directo con lo que es nuestra página de internet para que usted pueda estar a la vez que puede estar a través del canal, a través de la vía, también de la página del canal, pues también va a poder hacerlo vía nuestra página directa, el camino a www.elcaminoadios.com y elcaminotv.com. O sea que ya pronto estaremos haciendo estos enlaces y será de mucho provecho, de mucha bendición para ustedes que quizás tienen alguna limitante a veces con el cable, tienen alguna situación que no pueden estar en directo. Bueno, pues cuando usted esté en su trabajo, en su celular, usted va a poder estar en sintonía, podrá estar en directo con su programa El Camino TV. Por favor, tenemos un ruido extraño que se ha metido ahí, Mello, ¿usted es en vivo? Ok, así que de manera que queremos que usted esté activo, esté atento, porque pronto ya vamos a estar trayendo esa bendición a cada uno de ustedes. Matías Prácede, nosotros tenemos y queremos decirle al pueblo dominicano que
Quizás hoy es un día un tanto histórico. Hoy acaba de partir en este día la viuda de el presidente Antonio Guzmán. Y este es un personaje muy especial en la vida nacional, ya que en su tiempo esto marcó la época de cambios importantes en este país, cuando en el año 1978 pues su esposo tomó el control de las riendas del país y sucedieron cambios políticos muy importantes. Y hoy su viuda, la señora Clan de Guzmán, pues falleció, y a toda la familia dominicana y sobre todo a la familia política PRDista, nosotros queremos decirle que se fue una persona, una representante importante, lo que fue el quehacer político en tiempos difíciles de este país. O sea que vaya nuestras condolencias para su familia y sobre todo que esos legados que esa señora dejó, sobre todo en la creación de CONANI, que todavía hasta esta altura de juego, todavía CONANI funciona. Hay una marca de leche en el mercado que fue ella que la trajo para los niños, para los programas escolares. Después algunos vivos se quedaron con la marca, pero el objetivo era eso. O sea que hay cosas que ella dejó en el ámbito nacional de su gestión como primera dama que fueron importantes. Entonces nosotros queremos, yo me solidarizo con su familia y con la familia dominicana, que independientemente de los partidos políticos a los que representen, pues ellos tienen realmente que reconocer que hay un antes y un después de esta familia en el país. Claro, es así. Hay familias que marcan la nación, marcan los pueblos en la medida que viven en esa tierra, y esta no deja de ser una de ellas. Así que, como dice nuestro pastor, sean las condolencias a su familia y que sigan adelante, que todavía queda República Dominicana. Así es. Hermano Matías, y en el ámbito nacional y noticias internacionales, hay este grupo islámico está sembrando el pánico en el mundo. Realmente nosotros vemos que hay hasta cumbres ya para buscarle solución a esto. Y es que se le ha ido de las manos, y ahí oí una última amenaza ya en estos días, creo que salió en la noche de anoche, una última amenaza que ellos van a seguir haciendo estrago. Y se torna preocupante esto, porque nadie está seguro con esta situación. Así es, pastor, y la verdad es que hay que pedirle mucho a Dios, porque así es que inician los conflictos entre naciones, y luego pueden incrementarse. Hay que pedirle a Dios para que la paz llegue, para que la paz sobreabunde en estos corazones. Ya escuché, el presidente de los Estados Unidos está buscando todos los medios para declararle la guerra a los extremistas islámicos. Y verdaderamente creemos que es necesario paz. La paz, pastores, es lo más importante en este mundo en que tenemos hoy, donde hay tantas y tantas formas de hacer guerra y de hacer atentados violentos y medios. O sea que hablar de una guerra en esta época, pastores, hablar de muchas muertes, de muchísimas desgracias para la humanidad. Por tanto, hay que pedirle a Dios que esto no llegue a mayores y que podamos estar en paz, porque no solamente entre esos pueblos o entre esas culturas se va a desarrollar esta guerra, sino que repercute a nivel mundial por el nivel de involucramiento que tiene la penetración que tiene los Estados Unidos y también los mismos islámicos. Entonces queremos, pastor,
a modo de petición del pueblo cristiano, orar, que oremos, estemos orando para que esto nos llegue a otros niveles y que Dios sea que esté tomando la mano, dirija estas decisiones que tienen estos grandes líderes, pastor, a la hora de declararle guerra y de crear más conflicto del que ya existe. Sí. Y, Prase, yo creo también hacer un llamado a la comunidad internacional islámica, que es una comunidad de gente buena, sana. Así es. Los islámicos, he tenido contacto con muchísimas personas de ese mundo islámico y verdaderamente son gentes nobles, gente muy noble, gente muy, muy trabajadora, muy, muy religiosa. No son, eso no es la representación del pueblo islámico, pero este es el momento para que ellos interpongan sus buenos oficios para que se detenga esta situación de terror a que está siendo sometido el mundo, porque esto va a traer como consecuencia que mucha gente va a repudiar a gente entonces que nada tiene que ver con lo que es el mundo islámico verdadero, el mundo islámico correcto. Señores, que son alrededor de 2.000 millones de gente en el mundo. O sea que es una población considerable, solo que siempre los extremistas pues le dañan el asunto a los que son, a los que están ordenadamente haciendo las cosas. Claro que sí. Y Estados Unidos, como siempre, llevando la bandera del ataque. Ya la Cámara de Representantes le dio a Obama el permiso para apoyar a grupos que están en contra del desarrollo de estos ataques terroristas y de todos estos grupos que se encargan de armar el desorden en una zona, como está pasando en el Medio Oriente. Así que vamos a seguirle pidiendo al Señor que interceda en cada una de estas cosas, que se establezca su voluntad, que suceda todo de la forma más sana posible, porque no es bueno que de un lado y del otro se estén muriendo y principalmente sin recibir a Cristo. Así es. Esperamos que el Señor meta su mano como siempre y vamos a continuar orando. Gloria a Dios. Bueno, señores, como siempre, nosotros queremos compartir un tema espiritual, que es la base principal de nuestras programaciones. Todos nuestros programas tienen como enfoque principal el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de esperanza, el mensaje transformador. Cuando todo el mundo tenga la palabra, no vamos a tener que estar dando comentarios negativos, como es este que acabamos de hacer, sino que la palabra de Dios va a cambiar el mundo, va a cambiar el hombre. El mundo tendrá paz cuando el mundo tenga a Cristo en su corazón. El mundo será transformado cuando Cristo more en cada uno de los representantes religiosos de este mundo. Entonces, nosotros vamos a ir a un corte y vamos a regresar para estar enfocándonos en esta noche en lo que es el contenido espiritual, para que lo compartamos junto a ustedes. Un tema importante. ¿Quién usted piensa que es Jesús? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, ¿y quién fue Jesús? ¿Quién es Jesús? Pues esta noche vamos a estar hablando sobre este tema. Nos vamos a ir y vamos a regresar. Así que te quedas con nosotros porque ya regresamos. El Camino TV es un programa divertido. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV, donde vuelves a soñar. Camino TV, El Camino TV. El Ministerio El Camino a Dios te invita a visitarnos en la antigua carretera Sánchez número 14 de la urbanización Favidrio, en Madre Vieja Sur, San Cristóbal, donde los martes a partir de las 8 de la noche tenemos células en los hogares.
Los jueves desde las 7:30, Escuela Bíblica. Los sábados, cultos evangelísticos desde las 7:30 de la noche. Y los domingos, cultos de alabanza, Santa Cena y presentación de niños a partir de las 10 de la mañana. Somos un ministerio enfocado en suplir las necesidades socioespirituales de cada uno de sus miembros y de la comunidad, trabajando en la preparación bajo el fundamento de la Palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea de la Gran Comisión. Los pastores Juan María Martínez y Úrsula Marte de Martínez te esperarán para orar contigo y ayudarte en tus problemas espirituales. Contáctanos en los teléfonos 809-528-7006 o visítanos en nuestra página web www.elcaminoadios.com. No se rinde, hijo de Dios. El Camino TV es un programa divertido. Camino TV, donde tú y tus sueños. El Camino TV, donde vuelves a sonar. Camino TV. Laza Valerio. Todo lo que necesites en el área de ferretería, en La Grandota lo encontrarás. Maciel Comercial Ferretería. Los muebles, neveras, estufas y todo para tu hogar, Electromuebles Daniela. Visítanos en el kilómetro 2, carretera San Cristóbal Baní, con los teléfonos 809-528-5500 y 528-2952. Plaza Valerio. CEDISAN, el centro diagnóstico más completo del sur. Tu mejor opción de diagnóstico con la tecnología de punta. Ofrecemos los servicios de resonancia magnética, tomografía, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, mapa, holter y todo tipo de diagnóstico. Somos laboratorio clínico computarizado. Tu mejor opción de diagnóstico es CEDISAN y aceptamos todos los seguros médicos. Avenida Libertad número 22, San Cristóbal, 809-528-1876 y 528-2371. Acércate a CEDISAN y comprobarás que es el lugar de todos. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? De la respuesta a esta pregunta depende tu comprensión sobre Dios, el mundo y el futuro. Básicamente, hay dos opciones. O bien tengo que hacer algo para ganarme el cielo, o no hay nada que pueda hacer para merecerlo. Dentro de la primera opción se engloban todas las religiones y filosofías del mundo en las que el hombre debe sufrir, sacrificarse y portarse bien para ir al cielo o alcanzar otra dimensión. Este planteamiento parece lógico. Es aceptado por la mayoría. El que algo quiere, algo le cuesta. Casi todo el planeta comparte la opinión de que el hombre debe esforzarse por merecer la salvación. Y si no lo logra, es castigado. Pero, ¿y si eso no es cierto? ¿Y si la salvación no depende de lo que hagas? Quizá durante siglos no hemos entendido bien a Dios y qué nos pide. A continuación vas a descubrir, en 2 minutos, la verdad sobre la salvación. ¿Estás preparado? Comencemos. Hechos 16 da la respuesta más clara a nuestra pregunta. ¿Qué haré para ser salvo? Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero hay más. Juan 3. El que cree no es condenado. El que cree tiene vida eterna. Romanos y Galatas dicen que somos salvos por la fe. En Ezequiel 33 Dios no quiere la muerte ni siquiera de los que le rechazan. Si Dios pudiera salvarte sin preguntarte, lo haría. A ti y a todo el mundo. Pero no puede porque te ha creado libre. Aunque le duela, Dios no salvará a nadie que no quiera compartir con él la eternidad. El hombre malinterpretaba la ley como un requisito que cumplir para ser salvo. Pero nunca ha sido así. La ley no te puede salvar, solo puede señalarte el ideal. En Romanos 10, el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús dice que si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Y es que solo quien le conoce de verdad puede parecerse a él. Obedecer es resultado de una vida transformada, no su causa. Imagina que caes en un pozo y no puedes salir. Llega el rescate y te grita. ¿Quieres que te saque? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues sube! ¡Si no puedo! ¡Si no puedo! ¡Pues si no puedes, lo siento! Tu salvación debe implicar necesariamente algo que no puedas hacer solo. Si no, no sería un rescate. Lo único que está en tu mano es aferrarte a la cuerda. Eso en la Biblia se llama fe. Dios es amor y no ha creado a unos para que se salven ni otros para que se pierdan. Hay cientos de versículos que invitan a todo ser humano a aceptar la vida eterna. Si no pudiesen hacerlo, Dios estaría mintiendo. En 2 Pedro 3, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta.
ha hecho todo lo necesario para que la salvación dependa de ti. La verdadera fe no te deja donde estás. El contacto diario con Dios leyendo y orando te transforma. Es lo que Santiago 3 define como una fe viva. ¿Y si peco? ¿Y si me equivoco? No te preocupes, Primera de Juan dice que Dios siempre te perdona. Su misericordia es infinita. Isaías 43 promete que no importa lo que hayas hecho, si te arrepientes, Dios nunca más se acordará de tus pecados. Curioso, ¿verdad? Es sencillo, pero costó mucho. El Creador tuvo que morir en tu lugar. Y esa es la clave de la historia. Juan 3:16 resume así toda la Biblia. Léelo. Por cierto, hay algo que nunca lograrás por mucho que lo intentes. Jamás conseguirás que Dios deje de amarte. No lo olvides. Aunque la mayoría... El Camino TV es un programa divertido. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV, donde vuelves a soñar. Camino TV, El Camino TV. Señores, acabamos de ver este video. Y mire, a pesar de que he visto y compartido este video muchas veces, siempre me llama la atención, porque es un video que resume bien rapidito lo que es el contenido de la salvación. O sea, el hombre necesita la salvación y por ende, este video y este predicador, este evangelista, se enfoca en darte la clave en 2 minutos, bastante rápido, pero bastante preciso y bastante conciso. Así que yo creo que vale la pena que nosotros escuchemos y nos detengamos a tener este video y verlo con frecuencia, porque hay unas claves ahí importantes para alcanzar la salvación. A propósito de la salvación, mucha gente conoce o ha oído hablar de Jesús, y este tema ha sido tratado aquí. Yo creo que nosotros hemos tratado este tema en alguna otra ocasión, pero esta noche, por considerarlo también la trascendencia que tiene, queremos o refrescarlo o traerlo como un tema quizás virgen para cada uno de ustedes. Y es el tema de qué piensa usted que es Jesús. ¿Quién usted cree que es Jesús? Y realmente, ¿es Jesús esa persona que dicen los predicadores? ¿O es el personaje que dice la Biblia? ¿Qué hay de todo esto? Hay algo muy importante. En las plazas, en los lugares, vemos a gente hablando de Jesús. Incluso Jesús ha sido objeto de muchas imágenes. Hay muchos lugares donde usted observa inscripciones alusivas a Jesús. Se han inscrito millones de objetos que tienen inscripciones alusivas a su nombre o alusiva simbólicamente a ese personaje que hace 2000 años existió y que todos nosotros conocemos como Jesús o el Cristo, el Salvador. Amén. Así que esta noche nosotros queremos tratar sobre esta base. En nuestra vida pasada, que no conocíamos a Jesús, cada uno de nosotros tenía una imagen y pensaba de Jesús. Yo me acuerdo que mi papá, cuando yo le hablé por primera vez de Jesús, así, él había oído hablar de Jesús, porque toda la gente que ha nacido en este país de alguna manera ha oído hablar de Jesús. Por lo menos su nombre ha sido mencionado. Pero yo me acuerdo que cuando yo le hablaba a mi papá de Jesús, por primera vez, me dijo, no me hable aquí del diablo en esta casa. Para que ustedes vean hasta dónde llegaba o llega quizás la ignorancia en algunos puntos. Que algunas personas, cuando se le habla de Jesús, entienden que se le está hablando, porque todavía aparecen personas de esta no sé cómo catalogarlo, pero de estas ideas, vamos a ponerle ideas, ¿verdad? Que piensan
que hablar de Jesús se está hablando de un personaje negativo, de un personaje dañino. Pero usted que me está viendo, y usted, Prase, y usted, Matías, ¿qué piensan ustedes? ¿Quiénes piensan ustedes que es Jesús? Gloria a Dios, pastor. Una pregunta sencilla para una persona que ya tenga conocimiento de la palabra, que haya tenido un encuentro con Dios. Sin embargo, es importante, pastor, resaltar que aún es necesario que nosotros debatamos temas como este y que hablemos de Jesús de manera franca, de manera natural, para que la gente entienda. Pastor, Jesús no solo es un personaje bíblico, sino que históricamente, libros históricos de la época de Jesús, de hace 2000 y tantos años, registran eventos en los cuales se da testimonio y fe de las obras y de los hechos que Jesús logró a través de su paso por este mundo. Y la fíjese que en la Biblia hay, y hablando en términos bíblicos, hay cuatro libros especiales, los cuatro evangelios, que hablan de la vida de Jesús a distintos segmentos de la sociedad de ese entonces, y que aún a nosotros nos llegan a través de ese mismo estilo de escritura. Mateo, Lucas, Marcos, Juan, se dedicaron a enumerar, a desglosar, a hablar de todo lo que Jesús hizo, pero a modo de resumen, la misma Biblia registra que si se enumeraran todos los milagros y todos los que hizo Jesús, faltarían aún mucho más que esos cuatro evangelios. Por tanto, Jesús es real, eso es lo primero que tenemos que decir, pastor. Pasó por este mundo, pero como dice la palabra aquí en el capítulo 16, versículo 13, del 13 al 17, Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, el Hijo de Dios, a quien Dios le había prometido que iba a enviar un Salvador, que iba a enviar un Mesías para rescatarlos. Y ese fue el Jesús del cual hoy estamos hablando. Por eso, pastor, es importante que las personas entiendan que Jesús no es una religión. Hay personas que circunscriben a Jesús. Cuando le van a hablar de Jesús, creen que le están hablando de una religión. Y cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del Verbo hecho carne, de la luz del mundo. Jesús vino a traer luz a nosotros para que podamos ver hoy las cosas de una manera distinta. Y gracias a su gracia, a su sacrificio, hoy podemos nosotros ser salvos a través de aceptarlo a Él a través de nuestro corazón. Y por eso, pastor, para mí Jesús es la forma más bella y hermosa de expresar el amor de Dios por nosotros. Qué bueno. Hermano Prase, nosotros tenemos ya cierta experiencia conociendo a Jesús, que hemos vivido, la armonía, primero en el ambiente quizás católico y después nuestra vida ya más, un poquito más entregada, más consagrada a lo que es el Evangelio. Hemos tenido la experiencia de ver a un Jesús de diferentes facetas, pero yo conozco a Jesús como mi Salvador, yo lo conozco como mi sanador y también lo conozco como mi proveedor. ¿Es realmente Jesús, tiene Jesús esta categoría de, primero, de Salvador, segundo, de proveedor, tercer lugar, de sanador? ¿Encontramos en Jesús todo esto? Claro, claro, pastor. Y para terminar respondiendo su pregunta, voy a iniciar en este contexto. Esa respuesta de su padre,
la vemos dentro de las ideas del marxismo y del socialismo de esos años 30, 40, 60, que nos fue enseñado, nos fue dosificado por esos grupos de izquierda, los cuales repetían la consigna de que de Mao Zedong, de que la religión es el opio de los pueblos. O sea, es lo que emboba a los pueblos, es lo que lo tiene a los pueblos bajo el yugo de la bota imperiosa. Y sobre esa idea mucha gente pensaba que el cristianismo, que Jesús era malo, que era lo que tenía la gente mal, y por eso se expresaban así. Pero en este relato específico de la palabra que al cual usted y Matías se refieren hoy, de Mateo 16:13, en donde dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y él les pregunta específicamente sobre la base de la promesa que se le había hecho al pueblo judío. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, que es el que viene, que es el Mesías? ¿Quién dice la gente que es ese? Y comienzan a responderle diciéndole, bueno, algunos dicen que Juan, otros dicen que es este, otros dicen que el otro. Y él les dice: ¿y vosotros? ¿Quién dicen que yo soy? Ahí se personaliza a él como ese enviado, ese Mesías, ese maestro. Y inmediatamente responde Pedro apresuradamente, recibiendo una rema del Espíritu, el cual dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le responde su pregunta. El Cristo era el que se esperaba para el pueblo judío. El Cristo era el Salvador. Y le dice: el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios que ya conocen, el Dios que le fue enseñado, el Dios que se les reveló, el único y verdadero Dios que se había impuesto por encima de tantos dioses. Y este Cristo, pastor, es un Cristo que anduvo en la tierra y salvó a mucha gente del pecado. Este Cristo sanó a muchas personas de enfermedades que no habían sido sanadas en 12 muchísimos años. Este Cristo que anduvo en la tierra y es comprobado históricamente, resucitó a personas de la muerte. Resucitó a un amigo de él ya con 4 días de muerto. Resucitó al hijo de la viuda que iba en camino a enterrarlo. Y este Cristo hizo tantas cosas, pastor, respondiendo su pregunta de si en Cristo hallamos todo esto. Porque él dijo: yo le enviaré el Consolador, el que los va a ayudar, que es el Espíritu Santo de Dios. Dice que éste les revelará todas las cosas del Padre, y que a través de este Consolador, de este Espíritu Santo que hoy está en nosotros, nosotros tenemos acceso al trono de la gracia, que es la misma presencia y la misma gloria de Dios. Cuando Cristo sale del bautismo y comienza a predicar, dice: el reino de los cielos se ha acercado. Está dispuesto para todo aquel que lo quiera. Ese es el Cristo que hoy se está presentando ante ti, en tu pantalla, en tu televisor, en el internet, en donde tú estés escuchando estas palabras de estos 3 humildes siervos. Ese es el Cristo que te va a salvar. Ese es el Cristo que te va a sanar. Cristo le dijo a los discípulos ante una gran multitud cansada, luego de las 6 de la tarde, seguir al Mesías el día completo: denle de comer. Ellos no tenían nada, el Señor lo sabía. Pero el Señor les enseñó que Él iba a ser su proveedor por siempre, de que Él iba a ser su sustentador por siempre, cuando toma migajas que quedaban y de ahí genera un milagro creativo y sustenta a toda una gran cantidad de personas. O sea que Cristo también es tu sustentador y es tu proveedor. Y en esta noche te estamos diciendo simplemente que lo pruebes. Que lo pruebes mediante la fe en su palabra, que es la palabra de Dios. Que lo pruebes mediante el Evangelio de Jesucristo. Así que solo pruébalo. Asiste a una iglesia como la Iglesia del Camino, donde se predica la palabra de Dios plena, fiel y sincera en el Espíritu Santo. Y comprueba lo que Cristo, el Mesías, el llamado a salvarte, a sanarte, a suplirte, tiene para ti y para toda tu familia. El auxilio que necesitas en este preciso momento,
Cristo lo tiene. Aleluya. Una cosa muy importante, la pregunta es muy directa, porque Dios quiere tener un trato muy personal con cada gente, con cada persona. Yo puedo tener una percepción de quién es Dios y se la puedo explicar a la gente desde mi punto de vista, pero nunca va a ser tan eficaz como cuando yo recibo ese mensaje directamente de Dios. Siempre que Dios nos da una palabra, Dios nos habla claro. Pastor, ¿y cómo Dios habla? ¿Cómo Dios habla tan claro? Bueno, aquí estamos nosotros tres y todos tenemos la Biblia abierta. Quizás en el lugar propio para la ocasión. Ahora, yo no tengo que esperar que el hermano Matías me diga a mí lo que dice la Biblia. Ni tengo que esperar que Prácer me diga, ni ellos tienen que esperar que yo le diga, porque la tenemos exactamente en el mismo punto, en el mismo lugar. Estamos recibiendo la misma palabra, porque Dios quiere dar un trato personal a cada uno de nosotros. Igualmente te quiere dar un trato personal a ti. ¿Por qué Dios a cada hombre lo llama? Dice, hoy es el día aceptable. Si alguno oyera mi voz, ay santo, y abriera su corazón y me recibiera, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué no dice si todos oyen mi voz? No. Es un trato muy personalizado. Y usted lo puede descubrir esta noche cuando usted se vaya a acostar, que se apaguen las luces de su casa. Usted se va a dar cuenta que usted, si está al lado de su esposa o de su esposo, es posible que ya ellos estén durmiendo. Y usted está hablando con su mente, con su corazón. No hay nadie allí. Pero usted puede sentir que usted puede hablarle a un ser superior y contarle todo lo que le ha pasado durante el día. Aunque usted no lo haga delante de la gente porque diga, me van a decir loco, sí, esto, aquello. Sí. Pero cuando vamos a ese silencio, Matías, hay como una apertura para que abramos nuestro corazón a Dios. Y es allí, como dice la canción, allí es muy poco lo que cuenta. Yo no sé ustedes, pero Dios ha diseñado un trato muy personal conmigo. Y sé que lo ha diseñado también con ustedes. Y sé que lo ha diseñado con la gente que está de frente. Porque Dios no necesita intermediario para comunicarse contigo y tratar contigo. Así es, pastor. Y hay una palabra muy muy clara. La Biblia dice que Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando intentamos buscar una definición de quién es Jesús, podemos tomar este versículo y llevarlo a concretizar. Es el camino, es el medio por el cual llegamos a la verdad, y la verdad nos va a dar vida. Jesús representa la opción verdadera. Pastor, en la Biblia en ningún momento se dice que robes, que hagas lo malo, que dañes a los demás. Y Jesús viene a expresar en vivo, en carne viva, toda esa bondad que tiene Dios para nosotros. Entonces, hoy, aquellos que no tenían un conocimiento, que creían que Jesús era una religión, o que cuando alguien le hablaba de Jesús lo quería convencer de algo, lo que te estamos hablando es de que hay una vida nueva en Cristo, de que tú puedes nacer de nuevo y empezar a ver las cosas, a ver la verdad, a conocer por dónde debes caminar, que es Jesús. Y así vas a salir de la muerte en que estás ahora mismo y vas a pasar a una vida diferente. Hay una vida diferente en Cristo. Pastor, yo no soy el mismo que era hace unos 5, 6 años, 7 años que yo no conocía al Señor. Ahora yo veo las cosas diferentes. Y no es que no me ocurran cosas negativas en mi vida, sino que yo tengo el medio a través de Jesús de discernir el por qué estoy pasando por eso y cómo salir de esa situación negativa. Porque esa es la verdad de Cristo.
No es que usted no va a pasar cosas negativas, sino que Él te va a dar la solución, el camino para que tu vida sea distinta. En esta noche conocimos al Señor nuevamente. Sí. Y una cosa muy importante que yo te quiero decir, Dios se va a dar a conocer a tu vida. Ahora, ¿en qué forma tú quieres que Dios se dé a conocer a tu vida? Él se va a mostrar a ti y Él quiere hacerlo bajo la gracia. Mira, el apóstol Pablo, conocido primero como Saulo de Tarso, era un hombre muy inteligente de su época, era un hombre muy religioso de su época y era un hombre muy legalista de su época. Tenía todas estas características. Y como él no entendía el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesucristo, decidió perseguir la iglesia, decidió a tomar represalia contra la iglesia, y en un momento dado, él se encontró con Jesús en el camino. Parece ser que él preguntó, ¿y tú quién eres que me acaba de tumbar del caballo? ¿Quién tú eres que me ha cegado? Y la voz que él pudo escuchar le dijo, yo soy Jesús a quien te persigo. O sea, ¿bajo qué condición tú quieres conocer a Jesús? ¿Bajo qué circunstancia tú quieres averiguar quién es Jesús? Pues yo te quiero decir en esta hora que Jesús lo quiere hacer por la vía del amor, por la vía de la gracia, por la vía de la misericordia. No espere una catástrofe, no espere una situación inmanejable, no esperes un problema de índole personal, de índole familiar. No hagas tú mismo que tu encuentro con Jesús sea una verdadera situación incómoda. Vamos a hacerlo por la vía de la paz, del amor, de la misericordia. Queremos que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Queremos invitarte a que estés con nosotros mañana, aquí mismo, del cielo a tu corazón, por supuesto. Y el próximo viernes, el Camino TV en su versión de los jóvenes, el Camino Juvenil, Camino TV Juvenil. Pero mañana tenemos una actividad muy especial en nuestra congregación y todo este fin de semana. Así que te queremos esperar compartiendo con nosotros lo que es la bendición para cada uno de los miembros de tu familia. Queremos que Dios te bendiga, queremos que te acerque a Dios, queremos que conozca de Dios. Y empieza por leer la palabra, empieza por oír la palabra y empieza por ejercitarte en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de la fe. Porque no sé ustedes, pero yo he comprobado que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios te bendiga. El Ministerio El Camino a Dios te invita a visitarnos en la antigua carretera Sánchez número 14 de la urbanización Favidrio, en Madre Vieja Sur, San Cristóbal, donde los martes a partir de las 8 de la noche tenemos células en los hogares, los jueves desde las 7:30 escuela bíblica, los sábados cultos evangelísticos desde las 7:30 de la noche y los domingos cultos de alabanza, santa cena y presentación de niños a partir de las 10 de la mañana. Somos un ministerio enfocado en suplir las necesidades socioespirituales de cada uno de sus miembros y de la comunidad, trabajando en la preparación bajo el fundamento de la Palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea de la Gran Comisión. Los pastores Juan María Martínez y Úrsula Marte de Martínez te esperarán para orar contigo y ayudarte en tus problemas espirituales. Contáctanos en los teléfonos 809-528-7006. O visítanos en nuestra página web www.elcaminoadios.com. Este programa llega a usted gracias a... ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. De Dios, que mil años lejos de Él. El Camino TV es un programa divertido. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV.
te dé.